Bienvenido a dos ejemplos sobre la reagrupación de números usando bloques de base 10. Se nos pide que representemos las siguientes cantidades usando la menor cantidad de bloques de base 10. Escribe el número correspondiente de unidades, decenas y cientos utilizados. Para responder estas preguntas, utilizaremos la base en línea A 10 cuadras del National Biblioteca de Manipuladores Virtuales. Para una revisión rápida de los bloques de base 10, comenzando por la derecha. Tenemos una unidad que es igual a 1. 10 unidades equivalen a una barra. Una barra equivale a 10. 10 barras equivalen a un plano. Un plano igual a 100. Podemos ver un plano igual a 100 unidades. Para el primer ejemplo, se nos dan 8 barras más 13 unidades. Nuestro objetivo es representar esta cantidad utilizando el menor número de bloques de base 10. Y debido a que 10 unidades equivalen a una barra, podemos realizar un intercambio. Podemos intercambiar estas 10 unidades por una barra, y mover la barra a la siguiente columna, que muestra 8 barras más 13 unidades es igual a 9 barras más 3 unidades, dándonos el número 93. Volviendo a nuestro trabajo, para imaginar la reagrupación usaremos la notación que se muestra a continuación, donde una pequeña x es igual a una unidad, un segmento pequeño representa una barra y un cuadrado pequeño representa un piso. Como ahora sabemos que 8 barras más 13 unidades equivalen a 9 barras más 3 unidades, imaginaremos 9 barras y 3 unidades. Para la siguiente columna, Tenga 0 pisos más 9 barras más 3 unidades, lo que equivale a 0100. Más 9 10 más 31 nos da el número 93. A continuación tenemos 3 pisos más 9 barras más 12 unidades. Nuevamente, el objetivo es representar esta cantidad utilizando el menor número de bloques de base 10. Entonces, mirando las unidades, podemos realizar un intercambio. Podemos intercambiar estas 10 unidades por una barra. Mueva la barra a la siguiente columna. Pero observe cómo ahora tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 barras. 10 barras equivalen a un plano. Entonces haremos otro intercambio. Cambiaremos estas 10 barras por un piso y lo moveremos a la siguiente columna. Ahora hemos demostrado que tres pisos más nueve barras más doce unidades equivalen a cuatro pisos más dos unidades, lo que equivale a cuatrocientos dos. Entonces, para la imagen, esbozaremos planos y dos unidades. Así que a la derecha tenemos cuatro pisos más cero barras más dos unidades, lo que equivale a cuatro mil Más 0 10 más 2 1, lo que equivale a 402. Espero que les haya resultado útil.